Wind River 404 Reference. Y ya sabéis que todo lo que lleva apellido Reference es una referencia. Es el nada más. Antes voy a empezar a dar zascas y palos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no me han gustado y lo digo directamente. Así luego ya tengo vía libre para decir todo lo que sí me ha gustado. El mando a distancia no me parece el mando a distancia de un aparato de este nivel de precio, porque me recuerda al que utilizan algunos ordenadores, los Mac Pro, por ejemplo. Para estos que ya tenemos la vista un poco cansada, la verdad es que encontrar aquí los botones se hace difícil. No eres capaz de encender ni apagar el aparato con este mando a distancia. Solamente controla fuente, volumen, poco más. Para enmudecerlo, el mute y poco más. Bien, pero sobre todo el tamaño, la sensación que tiene. Es verdad que lleva aluminio, pero no, a mí francamente me gusta. Mando a distancia más contundente. Luego también es verdad que el panel superior del aparato no está trabajado. Es verdad que los tornillitos con los que se fija el panel superior al aparato, pues son tornillos también que dice, bueno, pues parece que desmerece un poco. La ausencia de conexiones tipo XLR. El hecho, y esto lo comparte con otros, como por ejemplo Acuphase, que tanto el módulo de fono como el módulo DAC haya que pagarlo aparte, que de serie no venga incorporado, bueno, pues son aspectos que en efecto dice, bueno, pues creo que hay que exigir más a un aparato de este nivel de precios. El tacto, cómo se percibe la botonadura, el tacto propiamente dicho, el giro de los botones, la calidad de los materiales, pues en efecto también parece que está un paso por detrás de lo que estamos viendo en la competencia, sobre todo cuando hablamos de productos japoneses o cuando hablamos de productos que tienen un precio equivalente a este. Es cierto que no se encuentra a nivel de precios con un Acuphase 800, es verdad que estamos hablando de una fracción de precio, pero también es verdad que la calidad percibida dista bastante de ser la que tiene, por ejemplo, un Acuphase 800. Incluso marcas de menos pedigrí, a las que le tengo gran cariño, transmiten una sensación de calidad en el tacto, al menos en los aparatos de un cierto nivel, que dices, bueno, pues incluso algunos de ellos son más económicos que el Moon River. Dices, bueno, pues en este apartado también me gustaría que fuese de otra forma. No es que sea malo, ni muchísimo menos, digamos, el sonido del relé, la percepción que tienes cuando giras el selector de fuentes y cómo va oscilando, cómo va pasando de una a otra, pero bien, puedo decir otra cosa. Hay otras marcas que también me gustan mucho, que en este sentido son similares y cuestan aún todavía más caros que el Moon River. Pero bien, sí que es verdad que cuando hablamos de un integrado tan bueno, y ahora ya viene la parte buena, que la tiene y muchísima, cuando hablamos de un integrado tan bueno como este, en términos auditivos, pues es cierto que el resto parece que está un poco que, digamos, en tierra de nadie. No voy a decir que sea malo, ni mucho menos, porque evidentemente no es tampoco un entry level. Ninguno de los aspectos que os he mencionado son deficitarios, sino simplemente que dices tú, jopa, lo bien que suena, como me gustaría que el resto también acompañase. Dicho eso, ahí se queda el apartado crítica, porque es difícil encontrar ningún otro punto débil en el Moon River. Y diréis, jo, pues si lo que has dicho son cuatro chorradas. Bueno, pues son ciertas. Habrá quien, en cambio, no le guste escuchar estas cuatro chorradas, pero creo que de verdad son los puntos débiles que tiene el aparato y a partir de ahí se acabó. Se acabó porque el aparato está bien, el aparato es muy bueno. El aparato es, como su nombre indica, un reference. Dejado el apartado chorradas sin importancia, dejado a un lado el apartado de minucias, pero que tampoco son tan minucias, y entrando en materia, tiene mollo el aparato. Vamos a ir por partes, que hace tiempo que no vamos haciendo esto por partes. Tendría que abrir un previo apartado, tendría que hacer una previa intro de zascas. No estaría mal, zascas. Bien, dejando a un lado los zascas que ya he largado, que han sido varios, ahora me siento mal. Digo, jolín, igual me he pasado, he sido un poco crítico. Pero bueno, es lo que hay. Dejando a un lado el apartado zascas, el apartado puñómetro. Bien, sí y no. Sí, en la parte superior, el panel superior. Ya vienen las campanadas de Año Nuevo. Puñómetro. El apartado inferior, el panel inferior, es un poco más finillo. Volvemos otra vez a esa sensación de percepción. Los pies de goma son también francamente sencillotes. Quizás no acompañan a un aparato de este nivel. El frontal macizo está muy bien terminado. Estéticamente, visualmente, está muy bien. Pero esto, cuidado,
Ya nos vamos al Mojo Factor. Tiene Mojo Factor. Pues sí, tiene Mojo Factor. ¿Por qué? Porque el aparato es de este nuevo cuño, este New Old Vintage. Estos remakes a que nos tienen acostumbrados últimamente los fabricantes, que si las KLH Model 5, que si los modelos Classic de JBL, que si, por ejemplo, los Leak, que también ahora están tan de moda, los Garrard, los platos giradiscos, también están reeditándose. Es decir, parece que todo vuelve. Parece que nos hubiésemos quedado sin ideas en Hollywood y tuviésemos que reescribir los 10 mandamientos, Ben-Hur y el Titanic de nuevo. Porque no tenemos ideas nuevas y tiramos de lo clásico. ¿Pero por qué? Porque sabemos que la fórmula clásica vende, gusta, atrae. ¿Qué hacemos? Pues hacemos amplificadores integrados con esa estética retro vintage. Parece que son steampunk. No, no son steampunk. Son más bien ese recuerdo a la época de los 70, de la alta fidelidad de los 70. Nos metemos en los 80, quizás más bien de los 70. Vamos a dejarlo en los 70. Y reeditamos porque gusta, porque el aficionado medio tiene una edad que además hace también recordar al momento en que se inició en la afición. Y efectivamente, Moonriver, ¿qué hace? Pues volvemos a tirar de la estética vintage y a mi modo de ver, pues está conseguido, está logrado. A mí particularmente satisface, sí, tiene mojo. Yo me lo compraría, me gusta, me parece atractivo, sí. ¿Y cómo suena? Pues, que alguien venga y me dé una colleja a ver si me arranco. Pues, parece mentira que un aparato de 50 vatios suene así. Si os soy sincero, cuando lo abrí, le levanté la tapa. La percepción que tuve fue la tapa pesa, la chapa superior es contundente y la construcción también me gustó. El transformador toroidal para la sección separada está separada, es tanto para la sección de preamplificación como para la etapa de amplificación, se la ve trabajada. Me llamó la atención también particularmente el hecho de que la sección de preamplificación cuenta con dos condensadores electrolíticos de 10.000 microfaradios de Rubicon. No es usual ver eso. Ya sé que a los audiófilos nos gusta mucho ver que si Rubicon, Nichicon, Con, que si Elna, que si tal, que si Bima, nos gustan esos nombres, los nombres venden y muy probablemente Moonriver lo sepa y optó por poner condensadores de marca y además de unas dimensiones, de unos valores generosos para un preamplificador. ¿Qué ocurre? Que es que el aparato parece como que haya creído mucho en la necesidad de un buen diseño, de una buena implementación de la preamplificación, porque tiene salida de preamplificador. Así como anteriormente he repartido una serie de zascas en cuanto a que he visto ciertas limitaciones del aparato, sin embargo también veo necesario destacar el hecho de que, al igual que ocurre con Acuphase o por ejemplo con alguno de mis queridos Yamaha, puedes utilizar el Moonriver solo como preamplificador y asociarle una etapa de potencia externa. Yo no lo he hecho. He querido probar el aparato tal solo, tal cual, sin asociarlo a nada más. Pero eso que me dice, que han dado mucha atención, que han creído mucho en la sección de preamplificación cuando le han querido dar esa concepción, cuando ha querido que tenga salida de preamplificador, para no solamente hacerlo versátil, sino cuando ves ese transformador toroidal, ves los condensadores electrolíticos bien separados, marcados, por supuesto una concepción doble monofónica total, dices tú, bueno, el aparato está bien pensado y tiene una sección de preamplificación muy bien pensada. A su vez también ves el potenciómetro, creo que es Alps, pero ahora puedo hablar de memoria y me equivoco. Y dices tú, bueno, pues es verdad que el aparato tiene un precio elevado, pero es verdad que aquí veo buenos componentes. Luego, por otra parte, cuando ves la etapa o la sección de amplificación de potencia, dices tú, aquí hay algo que parece que está fuera de lugar, en el sentido de, veo un buen transformador toroidal, aunque luego es de 200 kilovoltiamperios. Uno diría que es de más capacidad por el tamaño que tiene el queso. Y luego, en cambio, ves dos transistores, nada más, uno por cada canal, o sea, un solo transistor por canal. Y los disipadores térmicos tampoco son grandes disipadores térmicos, son más bien dos láminas finas de aluminio, lo cual hace también pensar que el aparato realmente no tiene mucha capacidad de disipar calor, pero por otra parte tampoco he visto que se caliente en absoluto, pero sobre todo potencia moderada, porque al tener un solo transistor por canal, aunque esto depende de muchísimos factores, el hecho de montar un solo dispositivo no nos lo dice todo, pero sí que habla bien a las claras acerca de la concepción del aparato. Buena sección de preamplificación y un solo transistor por canal. No se ha buscado una configuración push-pull con una gran tirada de transistores por cada uno de los canales, sino simplemente un modelo, una receta sencilla que me recuerda, que me hizo recordar muchísimo
al Pass Labs INT, el integrado pequeñín, el Benjamín de la marca, el 25, que también tiene un solo dispositivo por cada canal. Y cómo empuja y cómo tiran a pesar de esa aparente limitación. Por ejemplo, Yamaha, al que ya sabéis que también le tengo mucho cariño, en sus amplificadores integrados tampoco hace un exceso de dispositivos, de montaje de un número elevado de transistores por canal. Creo recordar que el AS3000 montaba dos dispositivos por canal, incluso la etapa a la M5000 que tengo por ahí, que es una derivación de la serie moderna de Yamaha, creo que también monta un número bastante limitado de transistores por canal, a diferencia de lo que hace Acuphase, hace por ejemplo Macintosh o hacen otras marcas que conocemos, la Pass Labs mencionada, solo un dispositivo. Sin embargo, Pass Labs para el modelo 25 empleó un solo transistor. ¿Por qué? Porque apostó por otro tipo de aparato. No es un clase A pura, como el INT25 de Pass Labs o como el amado, el super adorado Acuphase E800. Sin embargo, es un clase AB y tiene una gran capacidad de filtrado porque tiene también un número cercano, redondeando, a 40.000 microfaradios por cada uno de los canales. Con lo cual dices tú, joder, pues el aparato está bien pensado, está bien concebido. No es cualquiera cosa. Placa de circuito impreso elevada, se ve que se ha dejado un espacio para que no toque con el chasis principal del aparato. Una sola placa de circuito impreso. Montaje aéreo, nada de SMDs, o sea que se ve que también es una concepción, un corte clásico. Y dices, bueno, el aparato está bien pensado. Entonces, cuando lo ves, dice potencia moderada. Es verdad, el aparato tiene un peso más o menos que podría incluso sugerir que nos encontramos ante una máquina de 100 vatios, pero solo entrega 50. ¿Y por qué digo solo? Porque también mi Acuphase 800 entrega 50 vatios, aunque luego sabemos que evidentemente en condiciones dinámicas son muchos más, también depende mucho de la fuente de alimentación, y en este caso la fuente de alimentación está bien dimensionada. He podido ver por ahí alguna gráfica de alguna publicación no propia, que yo no tengo para medir, y sí que he visto que efectivamente el punto de saturación de clipping con un porcentaje del 1% de tasa de distorsión armónica no llega mucho más tarde. Es decir, no estamos hablando de una bestia parda entregando potencia, estamos hablando de un amplificador de potencia moderada. Ahora bien, ya sabéis que hay quien dice que los amplificadores de potencia moderada tienen una tendencia a sonar más eufónicos, más ricos, y en cambio parece que no tienen tanta capacidad de mover, no tienen tanta capacidad de pegada. Pues si os soy sincero, y ya entrando en ello directamente con el cómo suena, no he tenido la percepción de que el Moon River sea un amplificador que se arrugue, no he tenido la sensación de que sea un amplificador de poca potencia, no he tenido la sensación de que sea un amplificador meloso pero poco potente, no he tenido la sensación de que sea un amplificador que engorda, que amilvara... ¿Amilvara? Sí, de almíbar, almibara, que almibara. Bueno, que le da una capa de almíbar, un toque de glow, un toque de magia específica, coloración. No he tenido la sensación. Más bien me ha parecido un amplificador de los de... vamos a salir fuera y eso me lo cuentas en la calle. Pero que al mismo tiempo tampoco deja nada del apartado cosmético, estético, preciosista, virtuosista. Evidentemente no es el Acuphase 800 en ninguno de los aspectos anteriormente mencionados. No tiene ni los redaños, ni tiene el empuje, ni tiene el toque de glow que tiene un E800, pero también es verdad que cuesta una fracción de su precio y a cambio tienes un amplificador sumamente solvente, tienes un amplificador muy capaz, que yo creo que en un momento dado es la parte fácil de todo esto de la amplificación, que en un momento dado, metiéndole retroalimentación, tenga capacidad de pegada, de mover. Pero luego, efectivamente, eso a cambio de unos niveles de distorsión o de ruido que pueden hacer que se pierda por el camino muchas cosas que no encuentras, en cambio, que en el Moon River se hayan perdido. Con lo cual, tiene una dosis justa de redaños, dímelo en la cara, pedazo de cabrón si te atreves, con, oye, vamos a hacer las cosas finas, que también somos de buena familia. Y aunque no lo parezca, estudiamos enfrente de un colegio de curas y cuando nos queremos poner finos, somos capaces de sentarnos bien a la mesa, colocando bien los antebrazos sobre el borde de la mesa, que no los codos. Y somos capaces de seleccionar el cubierto adecuado cuando llega el pescado. We'll be right back.